En reiteradas ocasiones hemos hablado de la participación que pueden tener ahora las mujeres en la criminalidad de nuestro país. Ahora integran pandillas, estamos hablando que aproximadamente un 40% de estos grupos son integrados y liderados en algunos casos por mujeres. Pero asimismo también se reporta un alto número de mujeres que han fallecido. Un alto nivel de femicidio el que se está viviendo en Guatemala. Las mujeres ahora son blanco de la violencia, Axel. Claro que sí, en esta noche hablaremos de un tema muy importante, la negra y la canche, 12 pandilleras asesinadas en Villanueva en diferentes sectores, pero por una sola razón, haberse quedado con una extorsión. Juan Víctor Castillo amplía la información. Juan Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, Axel? Alejandra, televidentes, buenas noches. Lo apuntaba de mejor manera, Alejandra, en los primeros días del mes de enero, un alto índice de femicidios reportados en Guatemala, 28. Es la estadística que manejan autoridades tanto de INACIF como de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público, una cifra bastante alarmante. Los últimos casos registrados en el municipio de Villanueva, al sur del departamento de Guatemala, recuerdas, Axel, Alejandra y televidentes, es un municipio considerado de los más violentos en el país. El lunes 15 de enero, en la 22 calle, 9 avenida, Villalobos 1, zona 12 de Villanueva, estamos viendo en pantalla, es asesinada Jocelyn Elizabeth Ocampo Meléndez, conocida con el alias de La Canche. Según los datos de las autoridades, alias La Canche recibe una llamada telefónica para que llegue a esta esquina que estamos viendo en la pantalla para aparentemente recibir un arma de fuego, pero es sorprendida por dos motosicarios, le disparan, escapan del lugar en los callejones de Villalobos 1. Las autoridades perfilaron alias La Canche como una integrante de la clica Solo para Locos del barrio 18 que opera en Villanueva. Según se sabe, es paro, es decir, cobradora o transportista de armas de fuego o dinero. La estamos viendo en pantalla. También las autoridades han manejado que dentro de su círculo familiar, tres de los familiares han sido asesinados por diferentes causas violentas y dos de ellos se encuentran detenidos en cárceles del país. En el segundo caso que ocurre, dos días después del asesinato de alias La Canche, siempre en Villanueva, en el asentamiento Unidos por la Paz, sector 2, lote 75, nuevamente motosicarios le quitan la vida a la mujer conocida como La Negra, María Esther Najarro Zamora, de 29 años de edad. Este es el escenario del segundo hecho violento que estamos viendo en pantalla en el asentamiento Unidos por la Paz. Este caso ocurre dos días después. Las autoridades embalaron evidencia y las unidades de investigación antipandillas determinan que también alias La Negra se dedicaba al tema extorsivo en cuanto a recoger dinero de extorsión y movilizarlo a diferentes penales en el país. También transportaba armas de fuego, tiene antecedentes penales y policíacos, según las autoridades, ingresos a las cárceles por diferentes delitos. Ambas mujeres involucradas en el tema de extorsión. Accidente. Ahora bien, Juan Víctor, acá quiero detenerme un momento para que el amigo televidente pues entienda por qué razón prácticamente fue el asesinato, porque tenemos que ser muy directos. La extorsión definitivamente la cobran los pandilleros, pero cuando alguien se queda con parte de la extorsión, hay un grupo dentro del centro carcelero que decide entonces de esta manera mandar una lección a la pandilla para no hacer lo mismo, y es prácticamente que se paga con la muerte. ¿Es así? Hemos visto muchos casos, Axel y televidentes, en relación a lo que tú apuntabas de la mejor manera, Axel. Las pandillas manejan jerarquías y cuando existe algún tema complicado en lo interno, esta estructura criminal en cuanto a quedarse con el tema extorsivo, con dinero de lo que han cobrado o no concretar un hecho violento, las mujeres en estos casos son asesinadas. Y llama bastante la atención a Axel que varias mujeres se ven involucradas en el tema de pandillas. Imagínate estos datos que manejan las autoridades. En estos 18 días de enero se han logrado prevenir 32 atentados violentos y remitir al juzgado más de 25 menores y adolescentes, de los cuales, según las estadísticas, 16 son mujeres con armas de fuego, con subametralladoras, incluso hasta con granadas, solo en estos 18 días de enero. Es una cifra alarmante. Y lo que tú apuntabas, Axel, cuando las mujeres, y si son menores o adolescentes, se involucran en el tema de pandillas, ya existe un riesgo latente para su vida. Juan Víctor, estamos hablando, tú lo mencionaste al inicio, 28 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año.
realmente son cifras que preocupan y que alarman. Estamos hablando que son 28 féminas las cuales han sido brutalmente asesinadas. En este caso estamos viendo que estas dos personas que tú detallas tienen vínculos con las pandillas. ¿Qué pasa con el resto de mujeres, con las otras 26? Te recordarás, Alejandra, los casos que generaron bastante consternación el 5 de enero en el kilómetro 23.5 en la ruta al Atlántico. Tres adultos y un menor desde un vehículo lanzan el cuerpo sin vida de una mujer. Se manejaba que estaba embarazada, oriunda de Boca del Monte, menor de edad. Las autoridades inician la persecución y copan a los maleantes, les decomisan armas de fuego, integrantes de pandillas del barrio 18. Y acá me detengo un poco en cuanto a lo que apuntaba Axel. Dentro de la misma estructura del barrio 18 se están cometiendo hechos violentos. El tema de quedarse con la extorsión, esto complica y según las autoridades de investigación podría ser una causa bastante fuerte en cuanto al número de asesinatos de mujeres, 28, la mayoría, Alejandra, son integrantes de estructuras criminales, pandillas, y cuando traicionan a este grupo criminal, desde la cárcel ordenan el femicidio. Todos estos procesos de investigación ya los están manejando las autoridades. Al momento, en cuanto al caso de kilómetro 23, en ruta al Atlántico, el 5 de enero, hay tres personas detenidas como supuestos responsables y un menor remitido al juzgado, Axel. Ahora bien, Juan Víctor, cuando hablamos de los sobrenombres del paro, el ranflero, el sicario, todos estos pues ya sobrenombres y cargos prácticamente dentro de la estructura, estamos hablando de una pirámide prácticamente como se utiliza en cualquier estructura de escalafón. ¿Qué nivel tienen estas mujeres que se dedican a la extorsión, en este caso al cobro y a la, en este, el comunicado también para poder presionar que paguen? ¿Ellas tienen un nivel, un poder, un cargo dentro de la estructura, dentro de esta pirámide? ¿Sabes cómo llegan a formar parte de las estructuras, Axel, Alejandro y televidentes? Su círculo familiar, hermanos detenidos, primos que han fallecido por ataques violentos. Y las mujeres, el cargo que ostentan dentro de las estructuras criminales, en el caso de Alia La Cancha y La Negra, es un cargo medio, conocidas como las jainas o paros, que se dedican al cobro de las extorsiones, al traslado de armas de fuego, utilizan mucho los vehículos de alquiler, los taxis, también el traslado de municiones. Hemos visto gran cantidad de adolescentes detenidas en cuanto al traslado de municiones. Lo interesante en todo este caso es que durante las capturas que reportan las autoridades, 32 atentados violentos se previenen por métodos de inteligencia e investigación y 25 son menores y adolescentes, 16 mujeres. Es impresionante, Axel y Alejandra, menores de edad, por supuesto, utilizadas por las pandillas. Según se sabe, todas las órdenes provienen desde las cárceles, los jefes de las clicas que operan en diferentes sectores, en este caso de Villanueva, solo para locos, se encarga de verificar este tema, si es que la mujer se queda con la extorsión. No la reporta, la estructura criminal es obviamente ya es un blanco para un atentado violento dentro de la misma organización criminal. Es un tema muy complicado que ya manejan las autoridades en cuanto a temas de investigación criminal. Juan Víctor, ¿qué podemos esperar entonces para los próximos días? ¿Podemos esperar un incremento en este tipo de incidentes que estamos observando? ¿Algún actuar de la Policía Nacional Civil en este caso? ¿Tienen ellos algo planeado para evitar y prevenir este tipo de situaciones? Hay métodos muy puntuales que está utilizando la Policía, investigación criminal e información policial, maneja el tema de inteligencia, Axel y Alejandra. Las capturas que han logrado durante estos primeros días de enero ha sido importante para obtener datos que han logrado prevenir ataques violentos planificados por estas estructuras criminales. Solo te apunto esto como ejemplo. Hace pocos minutos, a inmediaciones del Mercado San Martín, logran la detención de una adolescente de 17 años vestida como estudiante con un arma de fuego en un taxi a la par del Mercado San Martín, a minutos de descender del vehículo de alquiler y atacar a un arrendatario víctima de extorsión. La policía, ¿cómo anticipa este hecho violento en seguimiento a detenciones que se han registrado desde el lunes dentro de esta clica que es Pequeños Psicópatas Criminales? Tú te acuerdas muy bien, Axel, la semana pasada capturan a un joven de 18 años vestido como estudiante, conocido como el criminal o también conocido como el crazy. Esa persona salía de la colonia Limón directo al preventivo para atacar a un guardia, pero lo sorprendente es que iba vestido como estudiante. Es el mismo caso que ocurre
esta noche cuando las autoridades ya reportan la detención de una menor de 17 años vestida como estudiante a punto de atacar a un comerciante víctima de extorsión. Preocupante, Juan Víctor, ya la manera en que está pues incursionando prácticamente la criminalidad, tomando ya formas y actuaciones. Y el sector y también, femenino. Exacto, irse sumergiendo ya en este plano social. Pero algo que también llama mucho la atención y es de aplaudirlo definitivamente, es la inteligencia y la pronta acción de las autoridades que han evitado en esta semana pues el asesinato de varios pilotos. Lo vimos ayer, lo vimos hoy, prácticamente lo vemos prácticamente muy seguido, que ahora se está copando a las estructuras criminales que viajan en automóvil, viajan en autobús, con armamento, pues y municiones suficientes para poder desencadenar un ataque armado que resulten hasta balas perdidas y muertes innecesarias. Son 32 personas que las autoridades han logrado salvar al utilizar métodos tecnológicos de inteligencia y prevención, pero esto tampoco no puede dejar atrás el número, Axel, Alejandra y televidentes, 28 mujeres fallecidas en los primeros 18 días de enero. Es impresionante la cifra, la mayoría víctimas de hechos violentos y, según las autoridades, inmersas en el tema de las pandillas, como los dos últimos casos que observamos en Villanueva, como alias La Cancha y La Negra. Son estadísticas que para las autoridades también genera preocupación, pero es interesante también darle seguimiento en cuanto a la investigación criminal que le compete al Ministerio Público. Axel, Alejandra. Juan Víctor, el tiempo se nos ha terminado. Gracias por el detalle que nos has traído esta noche, por la información que nos has dado para que la población guatemalteca pues conozca y se entere lo que realmente está aconteciendo en nuestro país y también cuáles son los planes que tienen las autoridades en este caso. Gracias, Juan Víctor. Gracias, Alejandra. Axel.